la República Argentina hay campeones de la vida. En Capitán Bermúdez encontramos a Cacho Gobi, un contador público que tiene 54 años y que a lo largo de su vida ha luchado contra viento y marea para saltar las vallas que la vida le impuso. Abrimos la primera caja fuerte, su infancia. Allí encontraremos los juegos, las reuniones con sus amigos, los cumpleaños y la escuela. Juntos comenzamos a conocerlo. Bien, Cachito, a mí la verdad que me encantaría saber qué hacías, a qué jugabas cuando eras chiquito. Mi infancia fue como todo chico. Desde chico salí de casa, me integré con los demás chicos. No tuve entrenador, tuve siempre los compañeros. La bahía que jugábamos a la bolita, a la figurita. ¿Y era acá de esta calle o ya vivías acá? Y me acostumbré todo mi ensino. Esta casa era de mi abuela. Ah. Yo vivía en Arsenal. Entonces, allá vivía mis padres, pero yo como era mi madre de abuela, me venía para acá. Y cuando salías, obviamente salías con la silla de ruedas a jugar. Los chicos te ayudaban en eso, te acompañaban en cuanto a eso. Y cuando era chico no tenía silla, tenía un carrito de madera. Ah. Y con eso me movía. Así que en la otra cuadra había una canchita de fútbol. Y ahí me iba a jugar con el chico. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando terminaste la primaria? No, yo era bien. Era de 27 años. Ajá. Bien, sí, a los 16 años, hijo de Águila. Y ya me dediqué a jugar a la vez, no me importaba el estudio. Hasta que vine a los años y dije, no, con 15 años ya no hago nada. Yo quería solo tener algo de cultura, nunca pensé hacer un deseo a la universidad. Let's do something amazing.
En este lugar esperaba a sus amigos, transcurría sus previas antes de ingresar a clases y empezaba a soñar. A soñar con ser contador público nacional. Abrimos la caja fuerte de la adolescencia. Esta es la escuela 325 de Capitán Bermúdez, donde vos hiciste la secundaria de noche en el EMPA, ¿sí? ¿Cómo venías desde tu casa hasta acá, que son más o menos unas 20 cuadras seguro? ¿Sí? 20 cuadras. ¿Se acuerda cuántas son? En el quinto año yo no tenía una chica muy querida y me tenía que impulsar hacia allá. Y así venía toda la noche. Venías como en contramano, digamos. Exacto. Algo así. Exacto. Y después, el primer año, ya de una hora, encontré compañeros. Iban para allá y me traían. Te traían. Sí. Te acompañaban. ¿Cuándo decidí decir, bueno, yo quiero ser contador? ¿Ya acá en esta etapa o cuando eras más chico? No. ¿Cuándo? Empecé la secundaria porque quería a lo más conocimiento. No pensé en seguir una etapa más, pero cuando iba terminando, dije, ¿por qué no? Ahí está. Y ahí me salió. ¡Qué bárbaro! Siempre tuviste el apoyo, obviamente, de mamá, allí presente, con la familia en la escuela, para todo. Inclusive con la facultad también, que te ayudaba, ¿no? Mi papá me ayudó muchísimo. La secundaria, yo tenía una compañera, la tía. Ella se sentaba al lado y ponía un carbónico debajo de la bombadilla. Sí. Me daba toda la sed en carbónico. ¡Divina! Y mi papá me lo pasaba. Ahí está. ¿Y cómo leías? ¿Cómo leías? La pregunta sería, ¿cómo estudiabas? ¿Qué te ayudaba más para poder estudiar mejor? ¿Que te lo leyeran? ¿Lo leías vos? ¿Cómo lo fijabas? A mí siempre me gustó escuchando y hablando. Siempre en la facultad. Y una me preparé una maquilla, me llevaba 20, 25 días. En las etapas estas de la escuela, tanto la primaria como la secundaria, o de pronto también la facultad, ¿en qué momento, si lo subo, sentiste discriminación? ¿Hubo algún momento que dijiste, uy, este no me gustó? ¿O esto no me gustó? Más que nada. En la facultad, ¿sí? Nunca en la primaria, porque muchos de ellos me disparaban, no querían hablar conmigo. Recuerdo una vez que tenía que venir un parcial y me quería ir más. La profesora de mi vida. ¿Cómo?
hasta que le gané la apuesta. A ver, la pena y pasa con mucho. Lo que no conoce. Eso es verdad. Viene, lo que no conoce. Le cuesta pena. Es buena. Uno aprende. Fácil trasladarse a Rosario para estudiar contador. Por eso estamos en la calle. Porque además de ser contador, también realiza otras actividades. Juntos hacemos su recorrido. Vamos a pasar por tu trabajo, ¿no? Y vos me vas a contar un poquitito qué haces ahí. ¿Cuántas horas estás ahí? ¿Si te gusta o no te gusta? No. Me sigo. De bien, no se me haga. O sea que lo tiene más mamá que vos. No. Lo hago. En la calle. Primero me levanto el frío por teléfono y después entero lo que me pide. Claro. Pero acá ya me mando. Siempre. ¿Podemos caminar para que vean qué es lo que haces vos habitualmente? Más allá de a veces atender el negocio y salir. Vos me contaste también que perteneces a una asociación. A mí me encantaría que vos me contaras de qué se trata esa asociación, qué es lo que haces y por qué lo haces. Ajá. Sí. ¿Y qué le decís vos a esas personas que están en condiciones iguales a las tuyas o peores como para poder ayudarlas? ¿Qué palabras le decís o qué palabras usás siempre para poder llegar a ellos? Vamos. A la brigada, a hablar con él y un poco mostrarle que nosotros podemos salir y yo también puedo. Entonces, a la casa tenemos en cuenta regionales. Y nacional, este fin de semana vamos a tener un encuentro de dos días en Santo Tomé. Ah, ¿y vas a ir? Sí,
Qué lindo. Y bueno, compartimos una linda experiencia. Me imagino. Unas palabritas para cerrar esto, que fue una idea de mostrar una historia de vida de alguien que la ha luchado siempre. Si tuvieras que cerrar esto, de hecho lo vas a cerrar vos, ¿qué dirías a la gente que nos está viendo, a la gente que ve tu historia? Un poco lo que yo te dije en un primer momento, la idea no era mostrarme a mí, sino la idea era mostrar a la persona discapacitada, me imagino, o sea, quitarnos asocie la discapacidad con la deficiencia mental. Después, nosotros estábamos discapacitados, pero gracias a Dios la mente no fue acusada para nada. Como si hay otros casos que son acusadas, pero también son personas como nosotros y debemos respetarla e integrarla. Ella lo llama Cachi. Ella le dijo: aquí estoy. Ella lo retó cuando era necesario. Ella es la que sintió sus bajones. Ella es la que siguió peleando a su lado. Ella, su mamá. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre. Le digo cachito desde antes que naciera, porque yo antes, estando embarazada, tenía una revista que tenía un bebé muy lindo, rubio, de ojos azules. Y yo me había enamorado del bebé. Yo quería un igual. Era un caso medio insólito porque yo era morocha. El marido era bastante claro, castaño claro, de ojos verdes, muy blanco de piel, como es él. Y bueno, tuve la suerte que lo compré. Lo compré con el cabellito bien rubio, los ojos bien celestes. Ahora está canoso, ahora ya está viejito. Y él nació normal, mejor dicho, nació asfixiado. Desde el nacimiento tiene el problema actual, porque nació, tuvo como media hora sin respirar. Le hacían masaje al corazón, lo trataron de reanimar hasta que reaccionó. Pero esa pérdida de oxígeno cuando nació fue lo que le costó la incapacidad que tiene ahora, o el parálisis cerebral. Él tiene un parálisis cerebral que por suerte le afectó la parte motriz, no le afectó el cerebro. El cerebro, gracias a Dios, mediante un encefalograma que se hizo los otros días, lo felicitó el médico porque salió 10 puntos. No tiene nada en el cerebro. Todo es motriz lo de él. Era un bebé normal hasta los 5 o 6 meses, que nos dimos cuenta que no tenía estabilidad, que se caía, se le caía la cabeza, no era durito como están los bebés a esa altura. Entonces lo llevamos al médico. Y el médico, una vez que lo revisó, nos dijo que el problema había sido por el nacimiento, pero que iba a caminar. A los 2 o 3 años van a tener que tener paciencia. A los 2 o 3 años va a caminar.
pero empiecen a hacerle rehabilitación. Justo desde la época de la parálisis, fue en el año 55, había muchísimos chicos de parálisis infantil. Y así que empecé a tratarlo con esos chicos. Lo llevaba, no me acuerdo, como dos o tres veces en la semana, todos los días Rosario, a rehabilitación. Y a partir de ahí lo llevé toda la vida. Hasta los 16 años lo llevé siempre a Rosario. Inclusive hizo la escolaridad primaria en Rosario. Y bueno, de a poquito, viste, uno ya se fue dando cuenta solo. El médico calculó que me lo dijo para no me infartara en primer momento. Después ya vos solo te vas dando cuenta de que lo de él era irremediable. Su parálisis era irremediable. No era por una temporada. No reaccionaba a la manera de estar parado. Bueno, estuvo así, lo estuvimos tratando en Rosario, hasta que un médico que me recomendaron, muy bueno, de un hospital psiquiátrico que está al lado del Centenario, no sé si se ubican, nos mandó a Mar del Plata. ¿Se anima a mandarlo a Mar del Plata? O sea, el primero, chiquito, lo llevamos y no tenía 7 años cuando lo llevé. Pero si era para el bien de él, bueno, lo llevamos a Mar del Plata. Así que fuimos con mi marido, organizamos el viaje, fuimos recomendados por el director era Serenil el instituto, no sé si lo sintieron nombrar. Un instituto muy famoso que hubo, no está más, unos cuantos años en Mar del Plata. Estuve internado 2 años. Lo rehabilitaron bastante. Le habían puesto algo así, unos aparatos en las manos, que podía comer solo. ¿Viste? Claro, allá no era la mamá que le ayudaba, le hacía todo fácil. Allá los médicos trataron de encaminarlo para que él se manejara solo en la vida. Le pusieron aparatos ortopédicos. Caminaba, pero había que tenerlo con bastones canadienses y aparatos hasta acá. Botines, botas, hasta acá. Bueno, estuvo 2 años, ya te digo, ahí reaccionó bastante. Bastante, bastante. Le daban escolaridad porque eso es algo de bueno que tiene, que es súper inteligente. Súper inteligente. Te puedo asegurar que tiene una memoria y una lucidez. Tal es así que jugó mucho al ajedrez y no se dedicó al ajedrez, que si no hubiera podido llegar a algo. Era muy, muy buen jugador. De chiquito, de chiquitito. Y en una época que habrá en la adolescencia, todavía no había empezado a estudiar la secundaria, terminó en Hilar. Después de 2 años lo trajimos de vuelta. Y terminó en Hilar. Haciendo la primaria y rehabilitación, siguió con la rehabilitación. Bueno, ahí estuvo hasta los 16 años, pero como es medio que se le cortan los cables, ¿viste? Se había peleado con la directora de la directora de la escuela y no quiso ir más, bueno, tenía 16 años todo esto y estaba en quinto grado. Pero como acá en Bermúdez tiene muchas maestras que son muy amigas de él. Él siempre trabajó con los discapacitados, desde chico, en un centro de discapacitados, y sigue todavía. Entonces ahí tenía amigas, muchas amigas, ¿viste? Como 3 maestras, que fueron las que lo prepararon para la secundaria. Y después hizo la secundaria. Y cuando hizo la secundaria, se animó a la facultad, con un sacrificio sobrehumano, porque iba con la silla, él no puede ir para adelante porque no tiene fuerza. La discapacidad es total del cuerpo. Muy pocos movimientos, muy poca habilidad tiene, ni con las manos ni con las piernas. Entonces iba con la silla impulsada hacia atrás. Así tomaba el colectivo y así se iba a la facultad. Y estuvo hasta que, como 10 años el trabajo. Por lo menos lo hizo. No me acuerdo muy bien, eso lo sabe él. Y bueno, terminó la carrera, terminó muy bien. En toda su carrera tuvo que rendir 3 materias nada más. Siempre que,
Siempre que se presentaba rendía, larga la carrera. Siempre que se presentaba rendía, solamente 3 veces tuvo que volver a repetir. Por eso te digo, es súper inteligente. Y te contaba respecto al ajedrez, no me acuerdo bien, era adolescente. Jugaba esos campeonatos por correo. Entonces tenía como 20 contrincantes, por lo menos, 20, 20 y pico, qué sé yo, de toda Latinoamérica. Había médicos, había abogados, había toda gente muy importante, viste, él metido en el medio. Bueno, y ahí anduvo, no llegó a final ni nada, ¿no? Pero ahí anduvo, cuando llegaban las cartas, me decía, ¿de quién es? Yo le decía, de fulano de tal. Bueno, dice, buscame la carpeta, tenía una carpeta de cada contrincante. Entonces me dice, bueno, y me cantaba la jugada. Ya sabía la jugada que le habían hecho. Por eso que te digo, mira, tiene una lucidez, una inteligencia que, claro, lo que le faltó por otro lado, viste cómo es, estos casos son así. Lo que te falta por un lado, Dios te lo da por el otro. Bueno, qué sé yo, ahora ya no le puedo decir más que siga estudiando ni nada porque ya terminó su carrera. Bueno, es bueno, mira, es re bueno. Es muy nervioso, por eso chocamos mucho. Porque es muy nervioso y yo también tengo mi carácter. Entonces, pero es muy buen hijo. Tengo 2 hijos, tengo un hermano, los dos son muy buenos. Muy hijo, no me deja contar nada, todo lo que no puedo decir, quiero esto porque ya me lo compró, ¿viste? En ese sentido es muy buena persona. Muy buen hijo, muy buen hermano. Yo creo en ti, yo creo en mí, yo creo en ti, yo creo y puedo. Yo creo en Dios y en Él. Discapacidad de todas es el miedo. La misión consiste, al pasar por esta vida, en transformar aquellos designios que parecen marcados. A algunos les llevará más tiempo, a otros menos, pero la tarea es vivir en plenitud. Gracias, Cachito, por lo que nos enseñaste. Yo creo en ti. Yo creo en mi país. Yo creo en los milagros. Yo pedíte una felicidad eterna. Yo creo que creer vale la pena. I believe in peace. Yo creo en los recuerdos de mis abuelos. Yo creo en el poder de mis abrazos. Yo creo en un mañana mejor. Yo creo en la risa. Yo creo en nosotros. I believe in love. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno.
soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ser.